Estás aquí, mi amor. Felicita, no te fuiste. Estás aquí. Te extrañé tanto. Tanto. ¿Por qué no venías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no venías, mi amor? Después de haber logrado ese pedacito de cielo que fue. Cuando te dije que te amaba. Cuando quise abrazarte. Mi amor, ¿por qué no venías? ¿Dónde estabas? No, nada. Olvídalo. Ya estoy aquí. Sí, pero no vas a volver a escaparte, ¿verdad? Se hizo de veras en mi corazón, Necesita. Bueno, arriba. Vamos. Arriba. Arriba. Así va a estar mucho mejor. Pero qué malcriado me salió este muchacho. A ver, así, sentarse en el sillón. Voy a tener que castigarlo. ¿Te parece poco castigo a 2 días sin vos? Igual que siempre. No sé, es como que... como que no puedo alcanzarte. Es que... tenemos que ser más formales, ¿sabes? Tenemos que hacer muchas cosas. ¿Te acuerdas del libro que te regalé? Sí, sí, bueno, claro. Tenemos que aprender a leerlo, ¿eh? Porque lo otro va a demorar. ¿Lo otro? Sí, lo de la operación. ¿Te imaginas lo maravilloso que va a ser cuando vuelvas a ver? ¿Sí? Cuando camines por todos lados solo y libre. ¿Te das cuenta en cuántas cosas lindas tenés que pensar? Sí, Estrellita, sí. Lo más importante es saber qué es. Saber que en esos planes, que en esos sueños, estás vos. ¿Me contó Cristina que te vas a quedar? Sí, estamos ocupadas en algo muy hermoso. Y por mí no va a dejar de ser. Ven. Ven. Decime. ¿Vos hiciste esto? Me lo imaginé. Pimienta, vinagre y medio frasco de un remedio de molestia. Era horrible. En realidad no lo hice para que le gustara. Está muy enojado conmigo. No, comprendo tu buena intención. Estuvimos hablando con Luis Ángel de la operación. ¿Eh? ¿Ya sabes cómo la va a hacer? Aún lo estoy estudiando. Preciso que conozca, hasta con los ojos cerrados, toda la compleja conformación del órgano visual. Pero podrá hacerlo, podrá lograrlo. La primera tentativa no fue muy exitosa, que digamos. Estuve trabajando en la sala de disección con...
Tengo el pulso muy firme. Bueno, pero sigue así. Todo le va a salir muy bien. ¿Quién tuviera tu fe, tu optimismo? Eso no cuesta nada. Dios lo da a montones. Entonces pediré a Dios que me ayude. Muy bien, así lo haré. Pero usted tiene que prometerme que no va a fallar. Pondré toda mi voluntad para vencerme a mí mismo. Me parece muy bien. Ahora, ¿sabes? Hay instrumentos que se rompen y después se convierten en objetos inservibles. Espero que mis manos no hayan sufrido un daño irreparable, porque ellas tienen que devolverle la vista a Lisandro. No, siempre te van a escuchar más. Tocas tan bien. Ah, por favor. Creo que sos un crítico demasiado amable. Yo opino que me falta un poco todavía de ejecución, de limpieza. Me falta un poco. Yo mucho no entiendo. Soy aficionada a la buena música, pero pones mucho sentimiento cuando tocas. No sé, a mí por lo menos me hace sentir tantas cosas. Me siento más buena, mejor. Es como si lo único importante en la vida fuera el amor. Qué lindo. Tantas cosas que... Tantas cosas me hace sentir vos. ¿Yo? No. Mi música. Bueno, tu música y vos, es lo mismo. Lo de recién fue un himno de amor, por lo menos como yo creo que será amor. Y ahora decime, ¿cómo crees vos que es el amor? Una mezcla de pasión y ternura. La plenitud de dos seres que se unen en uno solo. Algo intenso y dulce. Algo que te puede hacer reír y llorar. Algo que te puede dar el sentido de la vida o arrastrarte hacia la muerte. ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, más o menos igual que vos. Pero creo que se te olvidaron algunas cosas. ¿Cuáles? Devoción, compenetración espiritual, dedicación plena al ser que se ama. Un poco de egoísmo, tal vez. Un poco de sacrificio también. El amor es así. Es absorbente, celoso. Y no quiere compartir con nadie su marido. Cualquiera que te escucha piensa que se mueve mucho. Lo mismo pensé yo de vos. No. En realidad nunca... Nunca me enamoré. Siempre jugué a amar, pero... Nunca sentí nada profundo. ¿Quieres decir que ahora sí lo sentís, entonces? Puede ser. A lo mejor para darme cuenta que no puedo tenerlo. Sobrellevar la situación lo mejor posible, ¿no? Sí, pero es que pienso que estoy haciendo algo malo. No, vos estás haciendo una obra de bien. Lo mismo le dice Cristina, no necesitas esto. Lo que pasa es que Cristina no entiende que para mí todo esto es muy difícil. No, lo que pasa, querida, que la señora es madre y nosotras las madres, cuando se nos enferma el nene, nos pide pajaritos volando y se lo traemos para conformarlo. Sí, Modesta, pero él no es un nene. Yo no soy un juguete para que juegue conmigo. Él te ha tomado como su carta de salvación, nena. Y se está en
contento. Me da pena engañarlo. No sé cómo tratarlo. Ahora que sí que me quiere como hombre. No puedo alentar un sentimiento que yo no puedo corresponder. Sí, pero... Ay, lo peor de todo es que... no puedo tener una actitud de cariño con él porque siento que estoy engañando a Juan. Ay, Dios mío, qué lindo, qué lindo hiciste. ¿Cuándo terminará tu vida? ¿Cuándo terminará este día? Ay, esa carta que yo mandé certificada urgente. La habrá recibido el señor Juan José. Oh. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dame un beso. ¿Bien? ¿Cómo te fue? Bien. Bien, pero están anunciando una nevada fuertísima. ¿Sí? Recomendaron a todo el mundo que se fueran para sus casas porque parece que va a haber problemas con el tránsito. Sí, estoy congelado. Bueno, por suerte acá el frío no se hacía. No. ¿Todo bien? Me tomaría un coñac, ¿no crees? Bueno, te acompaño. Ah, ¿qué estuviste tomando? Deje, señor, yo abro. ¿No hay una botella abierta? No, y compré una nueva, así que tenés que abrirla. Ah. ¿Qué es, Marta? Ese... es para la señora. Ah. ¿Qué pobre? Hola. Queda en la cocina, fíjate. Tuve que firmar. Viene de allá. Y mira quién está dirigida. Gracias, Marta. Para mí. ¿Poquito o mucho? Poquito, poquito. ¿De quién es? Es de mi hermana, que te mandé... una postal y me conté. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Gracias. Salud. Ah. ¿Por qué tendremos que vivir en un país tan frío como este, boludo? En cualquier momento nos vamos a convertir en pingüinos. ¿La nena? Está con Max. La voy a ir a ver un ratito. Ahora vengo. Señor Juan José, quien le escribe es Modesta. Supongo que usted se acordará de mí. No lo hice antes porque desconocía su dirección y ahora la conseguimos preguntando en el banco. En realidad no sabíamos si usted estaba vivo, pues nunca llegaron noticias suyas. Nada le he contado a Estrellita porque se moriría de pena al comprender que usted la abandonó. Yo quiero hacer un llamado a su corazón por esa pobre chica que vive sufriendo y llorando por su esposo y su hijita perdida, y con la única esperanza de que algún día la nena y usted, a quien sigue amando con toda su alma, volverán a sus brazos los dos. Porque te veo tan recuperado, tan contento. Gracias. Pero qué ingrato fuiste con tu padre y conmigo. Sí, es real, mamá, es real, pero lo siento mucho. No sé, escapa a mí, ¿no? Es este dolor que tengo que me vuelve egoísta y que... ¿sabes? No soporto que nadie me ayude, que nadie me consuele. A lo mejor no me lo pueden comprender ustedes, pero bueno, es así. Comprendo perfectamente, querido. Vos sos un ser muy sensible. Vivís todo muy intensamente. Sos como una tormenta de verano que arrasa con todo. Y al instante brilla el sol nuevamente. ¿Por qué lo decís, Ana? ¿Será que para ponerme a tono con vos me he vuelto poeta? No está mal, mamá. No está mal. ¿Sí? Salió el sol nuevamente. Salió el sol con todo su brillo, con todo su esplendor. ¿Cuánto me alegro? Sí. Pero esa luz que...
que puede iluminar mi vida realmente, aunque que puede hundirla. Es otra luz. Es una pequeña estrella, trémula, brillante, la más clara del cielo. Viste, poeta siempre me gana. Mamá. Vení. Hablaste con Estrellita. ¿Te explicó? ¿Te dijo algo? Sí, me dijo que tuvo que venir hasta acá y regañar. Sí, es real. Pero yo lo que te pregunto es si, en relación a lo que yo le confesé, bueno, que la amaba, ¿qué te dijo? ¿Por qué se escapó? Bueno, querido, lo que pasa es que ella se sorprendió, ¿sabes? Ni sospechaba que tu sentimiento fuera tan hondo, tan profundo. Ella se fue totalmente desconcertada. Ah, bueno, entonces quiere decir que no le desagradó. Bueno, si le hubiera desagradado, no hubiera vuelto, ¿no te parece? Claro, sí, tienes razón. Es extraño, mamá, porque la veo como, como retraída, como que no permite que la toque. Bueno, Luis Ángel, yo justamente acerca de eso quería conversar con vos. Yo creo que tenés que comprender que el carácter de las relaciones entre ustedes ha variado un tanto. Porque Cecita antes se desenvolvía con total ingenuidad. Se trataba con el cariño de una hermana. Pero ahora, al conocer verdaderamente tus sentimientos, ella se siente como turbada, cohibida, ¿entendés? Sí, claro. Además, imagínate, ella que es de naturaleza tan tímida, tener que estar aquí a solas con vos, en la habitación de un hombre que la ama. En fin, se siente un poco violenta, ¿te das cuenta? Yo te aconsejaría algo. ¿Qué, mamá? Que vos trataras de ser menos impulsivo, menos apasionado. Sí, yo creo que vos tenés un poco de razón, porque lo que pasó fue que con la alegría del reencuentro, bueno, la estreché entre mis brazos, quise abrazarla, quise besarla y a mí me pareció que como que estaba retraída, como asustada. Bueno, vos dale tiempo a que ella se acostumbre a este nuevo tipo de relación y que vaya aceptando tu cariño, tus caricias. Tan inocente. ¿Sabes? Pienso que debe ser la primera vez que un hombre la acaricia. ¿No te parece? Luis Ángel, hablemos un poco de tu operación. Ahora ya no vas a negar a operarte. No, no, por supuesto. Ahora sí quiero operar a mamá. Cuanto antes, mejor. No sé, ¿te imaginas? ¿Te das cuenta cuando tú otra vez vuelvas a manejarte por vos mismo? Cuando vuelvas a ver. Cuando pueda ver su rostro, mamá. El rostro de Estrellita. ¿Cuándo va a ser la operación? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar tu padre. Él se está preparando muy concienzudamente para eso. Sabes que es muy meticuloso. Quiere que la operación sea todo un éxito. Y por supuesto, cuanto antes, mamá. ¿Sí? Cuanto antes. Estrellita, vamos, levántate. Vamos, vamos.
Estrellita. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué está así? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué? No, todo es inútil. ¿Qué cosa? Mi esfuerzo, mi voluntad, la curación del desastre. Hay que olvidar. No. Hay que olvidar. Escúcheme. Luisa se quiere operar. No se lo dijo Cristina. Cristina. No. No la vi. Fui al despacho. No la vi. Escúcheme bien. Luisa se quiere operar. ¿Eh? Él está bien otra vez. Todos confiamos en usted. ¿Sí? Todo depende de usted. Sí, pero todo es inútil. Sí. Pues, te das cuenta, ¿sí? Yo estaba triste, deprimido, y a veces es necesario olvidar. De la calle en estas condiciones, porque yo estaba afuera. Yo lo vi perfectamente cuando entró, guardó el coche en el garage y entró derechito, derechito a la casa. ¿No te dijiste si tenía algo en la mano? ¿Si tenía alguna botella? No, no traía nada. No. Te digo. ¿Dónde vas a caer la botella? ¿Habrá encontrado la que es conmigo? Y fíjate, anda. Pero no creo, ¿eh? No creo porque yo estaba aquí todo el tiempo, estuve en la cocina, así que no me. ¿Viste? Yo tengo que averiguar. Y bueno, averiguá. No, no, tenés que saber si... Buenos días, señora. Gracias. Aquí te traigo algo para que le compres regalos a esos chicos de los que me hablaste, allá donde vos vivías. ¿Cómo no me voy a acordar? Yo te lo prometí. Sí, entonces le voy a comprar algo lindo, juguetes para los chicos. Sí, decile que los camellos de los reyes se atrasaron, algo por el estilo. No importa, no importa, que se atrasen, pero que vengan. ¿Quiere el desayuno aquí o se lo llevo? No, sepárenme aquí, Modesta, pero voy a ver a Mauricio, porque anoche llegó tarde, no se sentía bien, y esta mañana tampoco, ¿eh? Hablamos un poco, no se preocupa. Ah, pero no se dio ni cuenta. No se dio cuenta que eran por las copas, ¿viste? Sí. ¿Y qué te pasa? ¿En qué pensás? Los Reyes Magos fueron los primeros para mi vida. Los pasó tan lejos de mí. Si seguís comprando de tantas cosas de San Enano, vamos a entrar en este departamento. Ya no caben ni los juguetes. A mí todo me parece poco para ella, pobrecita. Se pata, se pata. ¿Por qué le tenés ácido?
No, no, no es lástima. Lástima no, lo que pasa es que no me puedo sacar de la cabeza que no conocí a la madre. Bueno, pero cariño y atención no le faltan. Yo lo sé, yo estoy muy agradecido, pero una madre es una madre. Ya veo que por mucho que haga, no voy a dejar de ser una sustituta. Por favor, no te ofendas. No quiero decirte eso, pero yo estoy muy agradecido por todo lo que sé. Y que yo espero algo más que agradecimiento, confesor. Bueno, por favor, no discutamos por esto, ¿sí? Si hay algo que me gusta y que realmente disfruto es la paz y el buen clima y el buen ánimo que hay, que me he dado por vos alrededor. Bueno. ¿No? Padre, lo que pasa es que estoy un poquito nervioso. ¿Por qué? No sé. ¿Y tan nervioso está ahí, ¿eh? ¿Por qué no la llevas a pasear un rato? ¿A pasear? Sí, hay un poquito de sol, aprovechar. ¿No, pasear? Vamos, sigue con la idea. Vamos a partir un poquito. Vamos a partir un poquito. ¿Llevamos el oso? Toma, llévatelo. Llévatelo. Bueno, bueno. Bueno, aquí está ya. ¿Nos vamos con el oso? ¿Sí? ¿Así la llevo? No, no. Poner un abrigo. Vamos a la habitación que te lo deben. No, no, está bien. Se lo muevo yo. ¿Cuál le pongo? ¿Esta rosita? Sí, ponme. ¿No? ¿No? Pues sí. Chao, hasta luego. Juan José. Te quería decir que, no sé, no me estoy sintiendo muy bien últimamente acá y me gustaría que nos mudáramos. ¿A vos qué te parece? Sí, sí, a vos te parece. Yo soy la que organiza todo. Buena idea. ¿Qué mudémonos? No me quiero. ¿Vamos? Chao. 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 Chao, no, vamos teniendo gusto. Me vamos con el gusto. Papá. Te mandé a buscar porque quiero que hablemos formalmente sobre el tema de la operación. Está bien, tenés razón. Mirá, cuando me lo planteaste, era apenas una suposición. Algo inseguro, ¿no? Quería saber cómo reaccionabas. Claro. Bueno, en un principio yo te dije que no me interesaba. Que no quería operarme. Después me negué. Bueno, ahora estoy dispuesto a someterme a esa intervención. Papá, también me advertiste que había peligro, que correría riesgos. Quiero... Sí, sí, sí. Se trata de algo experimental, un nuevo método quirúrgico, sin antecedentes, sin experiencias previas. No, pero ¿hasta dónde llegan esos riesgos? Quiero saberlo. Decime por lo menos qué posibilidades tengo de curarme ¿cuál es morir? Bueno, ahora que lo he estudiado más profundamente, hay pocas posibilidades, ¿no? Claro, todo depende de mí. Bueno, ¿y entonces? Suponiendo que un fracaso tal vez pudiera ser... Bueno, pero eso no me importa. Ya estoy ciego, papá. Además, quiero intentarlo, viejo. Quiero intentarlo por Estrellita. Ella lo desea. Y sobre todo porque, bueno, creo que va a ser por nuestra felicidad. Voy a poder disfrutar de la vida. Verla a ella. A nuestros hijos. Además, quiero decirte que te quedes tranquilo porque... Estrellita no va a dejar de amarme si la operación fracasara y... Y yo siguiese ciego. Papá. ¿Qué? ¿Ya estás preparado para operarme? ¿Puedes hacerlo? Yo... Mira, quiero que sea cuanto antes. Por favor, cuanto antes. Fija la fecha. Todo depende de mí.
suponiendo que un fracaso tal vez pudiera ser... Bueno, pero eso no me importa. Ya estoy ciego, papá. Además quiero intentarlo, viejo. Quiero intentarlo por Estrellita. Ella lo desea. Y sobre todo porque, bueno, creo que va a ser por nuestra felicidad. Voy a poder disfrutar de la vida. Verla a ella. A nuestros hijos. Además quiero decirte que te quedes tranquilo porque... Estrellita no va a dejar de amarme si la operación fracasara y... Y yo siguiese ciego. Papá. ¿Qué? ¿Ya estás preparado para operarme? ¿Puedes hacerlo? Yo... Mira, quiero que sea cuanto antes.